A ver si ya me pueden escuchar, empresarios productores. Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Estamos el ingeniero David Cortés. Bienvenidos, empresarios productores. Una tremenda disculpa. Espero que estén de lo mejor. A ver si me pueden ir apoyando, compañeros de marketing, para ver cómo nos vemos, si ya nos vemos por ahí. Perfecto. Bueno, pues bueno, empresarios productores, bienvenidos a esta plática sobre el paquete tecnológico del cual estaremos hablando y comentando un poco de las historias y de las vivencias que hemos vivido el ingeniero David Cortés y yo. Mira, hasta nos pusimos con la misma playera. Sí. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Cuéntame, Bien, bienvenido, buenas bienvenido. noches. Buenas noches a todos los empresarios productores. Un gusto de verdad de estar aquí con ustedes nuevamente. Ya tenía algo de tiempo que no podíamos hacer este tipo de transmisiones, más en cambio les entregamos otro poco de material a cambio de esto, pero hoy volvemos a lo que ya ustedes estaban acostumbrados y estamos aquí para presentarles el paquete tecnológico 2021 que Grifol México y todo el equipo de ingenieros ha diseñado para todos ustedes. Así que a lo largo de este curso vamos a platicarles algunas experiencias, vamos a hablar sobre los productos que se utilizan y que ustedes interactúen con nosotros, sobre cuáles son sus dudas, sus comentarios, que nos dejen aquí abajo en los comentarios todo lo que quieran saber ahorita. Ahora sí que aprovechen ahorita que estamos aquí con ustedes para que ustedes puedan resolver todas sus dudas. Perfecto, Inge. Pues bueno, vámonos con un poquito de fotos, de recuerdos, ¿qué te parece? A ver, déjame ver, porque en esta compu como que no le sé muy bien. Me van disculpando, empresarios productores. A ver si por acá, a ver, ahí ya va cambiando. Pues bueno, estos son resultados del 2018, de cuando empezamos en La Cebolla, Así es, hace ya algunos 3 años. años, ya 3 añitos en el primer paquete tecnológico que desarrollamos y que pusimos a prueba. Y pues gracias a Dios, pues bueno, ahí se me vean como 20 kilos menos. Los que tienen la Los cebolla. que tienen la cebolla, la verdad es que muy contento con esos primeros resultados que estuvimos entregando. Recordemos que aquí en el estado de Morelos estamos acostumbrados o estamos muy impuestos todavía a los cultivos de cebolla a riego rodado, sin tecnificación. Realmente obtener arriba de 6 toneladas, pues la verdad, 6 toneladas por cada 1000 metros. Pues es muy buen resultado, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, por la mala eficiencia de los fertilizantes y la aplicación tan mala de agua, ¿no? A pesar de que se dan riegos de anegación, pues bueno, no debería ser el óptimo. Deberíamos empezar a pensar a migrar hacia cultivos ya más tecnificados, con cintillas de riego, las cuales también nos permita a nosotros entregarle el fertilizante a nuestras plantas, pues de la mejor manera, ¿no? ¿No lo Sí, así crees? es. Y justamente hablando de esto, pues los suelos ya están súper saturadísimos de sales. Aquí atrás de ti no sé si alcanzan a ver que se había hecho un riego rodado y se alcanza a ver la Toda la sal salinidad del suelo. es correcto. Pues justamente a veces eso limita los rendimientos, por más que nosotros trabajemos al pie de la letra un paquete tecnológico, hagamos aplicaciones de resultado. Pues vaya, si nosotros desconocemos las condiciones de nuestro suelo, nuestros rendimientos también van a ser desconocidos al final. Y a veces muchos empresarios productores pues están acostumbrados a obtener el mismo rendimiento cada año, pero también cada año va bajando, va bajando, va bajando, pero no hacemos nada por restaurar esos suelos que pues ya están prácticamente perdidos, están contaminados, y lo ideal sería que nosotros les volvamos a dar estructura para tener esos grandes resultados. ¿Qué te parece, Inge, si a lo largo de esta temporada de cebolla compartimos con los empresarios productores lo que nosotros hacemos? No, o sea, llevamos el paquete tecnológico cabalmente y pues bueno, que ellos vean junto con todas las personas que ya están trabajando con nosotros, pues todo lo del desbloqueo de los suelos, el agregar materia orgánica, el agregar microbiología, que nos va a ayudar bastante, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una foto igual del ingeniero David Cortés, igual como con 10, 12 kilos menos, Los que cargan con la sol. los que cargo la cebolla. La verdad es que hemos obtenido, gracias a Dios, muy buenos resultados en cebolla.
Nos gusta mucho, a mí en lo personal me gusta muchísimo este cultivo, digo, no son seleccionadas, ahí pueden ver que la gran mayoría de todas las cebollas abajo de la cosecha pues son del mismo calibre, ¿no? Eso es algo muy bonito que logramos y que pudimos homogenizar. Lamentablemente los precios en esos años, la verdad es que estuvieron fatales, ¿no? El año Así pasado es. igual, el año pasado estuvieron fatales y pues bueno, estos son los resultados del 2020. Y aquí, como pueden ver, aumentamos realmente en peso todo. Es correcto, también. El ingeniero Diego y las cebollas colosales. Nosotros realmente estamos comprometidos con los resultados, ahí pueden verlo. Es correcto, nosotros igual seguimos el paquete tecnológico cabalmente para aplicaciones de boleo. Así que bueno, pues ahí ven que sí funciona, empresarios productores. Bueno, pues nos vamos con la semana cero. Vamos a tratar de hacerles una breve explicación del porqué de cada producto y espero que sea lo más fácil posible. De igual manera, si tú quieres conseguir esta presentación completamente gratis, comenta aquí abajo tu número de teléfono, por favor, de dónde eres, con tu número de teléfono y nosotros nos ponemos en contacto contigo, o con la frase paquete tecnológico y tu número de teléfono, te va a estar llegando esta presentación para que la tengas a la mano. Puedes notar a primera vista que, bueno, vienen dosis completamente legibles y, pues bueno, también viene la dosis de aplicación. Pues bueno, la desinfección de suelo, nosotros les recomendamos una aplicación pues no foliar, pero sí dirigida al suelo, al surco donde se va a trasplantar, que va con sales cuaternarias de amonio, con Verbarol, que es un antiespurulante, Tronos, que es nuestro fungicida bactericida que nos ayuda a desecar los hongos y ando un poquito malito de la garganta, hermano. Esperemos que no sea COVID. Si no, pues ya también te cargó. Y Admax, bueno, un penetrante, emulsifante, quelatante, dispersante, que bueno, nos ayuda a que los productos puedan penetrar hacia el suelo y tener pues una área un poco más sanitizada, por así decirlo, ¿no? Que esté en un medio mucho más bueno para que no se desarrollen los hongos pues tan rápido, ¿no? Y nos dé tiempo a que puedan anclarse, a que si es cebollín, pues bueno, que pueda prender el cebollín. Si es plántula, pues también que pueda anclarse su cebolla, sus raíces, ¿no? Que bueno, que vienen de un estrés de haberlas cortado del rabo, les cortan también un poquito. Meterlas en un proceso de latencia por 3 meses. Es correcto. Pues justamente este paquete, bueno, esta primera semana que nosotros la consideramos la semana cero, aquí como pueden verlo, pues obviamente es previo antes al trasplante, es una desinfección que, como ya lo mencionó el ingeniero Diego, se realiza directamente a los surcos donde se va a trasplantar el cebollín o la plántula. Esto para que pues tengamos nosotros estas condiciones un poco mejores a que cuando nosotros ya hacemos el trasplante y luego comenzamos con problemas de diarrea rosada, problemas con bacterias, hongos. Y lo mejor pues obviamente es hacer una desinfección, pero muchos empresarios productores desconocen esta primera aplicación o la aplicación cero, ya que lo primero que se hace pues es realmente, si algunos hacen su fertilización previo al trasplante, solamente se van con esa. Pero es muy importante que hagas esta aplicación de desinfección, porque esta te va a ayudar como preventivo. Desde ahí tú ya estás trabajando productos de prevención para hongos y bacterias que sabemos que en cebolla pues son fatales, ¿no? El pan de todos los días. Entonces lo ideal sería que ustedes realicen esta aplicación de desinfección un día antes de hacer el trasplante. Es correcto, y bueno, empresarios productores, a mí en lo muy particular, y digo, yo sé que no está aquí en el paquete tecnológico, pero se los recomiendo, también sería buenísimo que aplicaran 1 kilogramo de Captán por cada tonel de 200 litros, junto con todos estos, primero obviamente el Captán como polvo, y ya pues después todos los demás insumos, ¿no? Entonces sería bueno también porque el Captán tiene un efecto un poco residual de antiespurulante, entonces también nos ayudaría bastante, ¿no? Como otra opción. Pues vámonos a la semana. Bueno, en esta parte me gustaría que les explicaras por qué metemos el Admax, bueno, el porqué de estos productos, porque tal vez ellos nos dicen, aplico un fungicida, un bactericida, un antiespurulante, pero ¿cuál es el efecto de cada uno, no? Ok, el ultradesinfector, en lo muy particular,
tiene la singularidad de trabajar sobre la capa lipídica de muchos, tanto hongos, bacterias y hasta virus. Entonces, con sinergia del ADMAX o de un adherente penetrante, dispersante, lo que va a ayudar es que baje lo más posible y que, bueno, tampoco va a bajar 30 centímetros, es imposible, porque vamos fumigando con una bomba de mano, pero nos va a ayudar a que al menos donde se va a establecer el cultivo, a sobreponer el cebollín al trasplante, pues esté lo más limpio, ¿no? Así por es. Así decirlo. Y pues bueno, ya lo había mencionado, el berbarol es un antiespurulante, es un extracto de melaleuca, buenísimo, muy muy bueno, evita que el esporagio del hongo o de la gran mayoría de los hongos, y pues bueno, como tal no es un fungicida, ¿no? Pero trabaja sobre la antiespurulación, entonces por eso. Así que bueno, nos vamos. Sí, claro, sí, que dale. A la semana número 2. No, regrésate. No tenemos semana número 1, licenciados. A ver, vamos a ver. No, luego me marca la número 2. Bueno, les pasamos, tuvimos un pequeño error. Si no, hay que explicarle nosotros, ¿no? Sí, claro, aquí la tienes. Sí. Súper. Un segundo. Pues bueno, empresarios productores, igual pueden ir, por favor, aquí comentando sus números de teléfono y les haremos llegar esta presentación que con mucho cariño hicimos para todos ustedes. Y en la semana número 1 tenemos una aplicación de 1 kilogramo de micorrizas. También tenemos 250 gramos de tricodermas, 1 litro de siempre verde, 250 mililitros de quelato zinc y oli. Sí, pero aquí en la presentación se ha de haber movido ahorita que se agregó esto último, Lick. No se preocupe, no pasa nada. Y 2 litros de oli, esto para hacer activar nuestros hongos y para ayudar a que las raíces empiecen a empezar a tener una mejor cantidad, pues, de búsqueda, ¿no? De hecho, nosotros a esta primera semana le llamamos enraizamiento, uh-huh, despegue y protección. Es correcto. Porque si bien ya vamos a comenzar, la planta ya comienza a desarrollar sus primeras raíces, lo primero que vamos a hacer como protección, pues, es agregar estos hongos benéficos, que son las micorrizas y las tricodermas, que previo a esto, pues, nos gustaría que ustedes hicieran un medio de cultivo para activarlas, que sean un poco más eficientes, y a la hora de la aplicación, pues, todavía tengan una mejor cobertura en el suelo. Es correcto. ¿Cómo vamos a hacer este caldo de cultivo? Pues bueno, vamos a agregar las micorrizas y las tricodermas junto con el siempre verde, que también es un compendio de hongos y bacterias benéficos, junto con los 2 litros de oli, que son oligosacáridos, y bueno, pues son fuentes de carbono que nos van a activar muy rápido, muy muy rápido, estos hongos. En específico es un caldo de cultivo que nos ayuda para los hongos, porque bueno, las micorrizas, les quisiera comentar, empresarios productores, que pues son hongos que nos ayudan a acercar el alimento hacia nuestras raíces. Tenemos tanto endomicorrizas y ectomicorrizas. Las endomicorrizas son micorrizas o son hongos que generan hifas que en una cucharita de tierra, imagínate, empresario productor, en una cucharita de tierra, esas hifas, si nosotros pudiéramos estirarlas, pues deberían alcanzar hasta más de 1 kilómetro. 1 kilómetro real en una cucharita de tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces le estamos dando nosotros a nuestras cebollas, a nuestros cultivos, pues raíces extras, por así decirlo. No es que sea una raíz, sino que es un hongo que hace una simbiosis, que se junta con la raíz. Esas son las ectomicorrizas, las que están por fuera. Y las endomicorrizas tienen la capacidad de entrar por dentro de la raíz, colonizarla y jalar todo el alimento que tiene, que chupa todas estas ectomicorrizas, y bueno, la planta le paga con azúcar, con compuestos azucarados, y es una simbiosis hermosa y preciosa en la cual arrancan así las plantas, muy muy rápido. Sí, yo creo que lo que nosotros quisiéramos como productores es que al momento de que comience a crecer nuestra planta, se desarrolle y ya vaya protegida, ¿no? Es correcto. En vez de que la empiecen a atacar, en un ejemplo, Fusarium, y por si no han visto el curso de Fusarium, los invitamos a que
le comenten aquí abajito este curso Fusarium para que se les dé un poco más de información. ¿Podemos dar un descuento, licenciado? Y sepan qué daños causa este hongo letal. Bueno, justamente para eso estamos aplicando tricodermas, para evitar el contagio que Fusarium un ataque a nuestro cultivo, también de soya, porque es una enfermedad que también ataca al cultivo. Es correcto. Un 25% de descuento. Perfecto, damos un 25% de descuento a toda la gente. Entre hoy y mañana, si están interesados en adquirir ese curso, el primer curso premium de Agrifor México, estuvo buenísimo. La verdad, se los recomiendo. Saludos para Santa Flores, para... La Inge Santa, Inge Santa, espero que esté de lo mejor hasta Tlaxcala. Sí. Gracias por enviarnos a los muchachos a hacer su estancia aquí con nosotros. A Giovanni Cabrera, de Colombia, saludos, hermano, espero que estés de lo mejor, parce. Un abrazo, parcerito. Y también comentar que si ustedes pues adquieren ese curso de buceo, se van a poder llevar una gorrita como esta. Una gorrita como esta. La verdad, muy padre, ¿eh? Muy, muy bonita. Que no trajiste hoy, por cierto. Que no traje hoy porque este es el curso de cebolla. Bueno, pues bueno, empresarios productores, ojalá que pudieran compartirnos desde dónde nos saludan, desde dónde nos ven. Sería buenísimo para nosotros. Sería interesantísimo saber y mandarles un saludo. Pues bueno. Para concluir la semana 1. Sí, cabe recordar que esta aplicación se hace dirigida a la bola. Y okay. Que el preparado se debe realizar en 200 litros de agua. Okay. Una vez que ya esté nuestro preparado o hayamos inoculado nuestros hongos benéficos, al día siguiente dejamos reposar, bueno, unas 24 horas para que se empiece a activar. Ya agregamos lo demás, que es el Ultrastar, 500 mililitros. Okay. Vamos a agregar Ruto, el rizador, también 500 mililitros. Y ya esta aplicación se va a hacer dirigida a la bola. Okay. Para que luego dicen, es que todavía no hay follaje, ¿cómo voy a aplicar? Pero pues por eso estamos dando esta explicación, para que sepan de qué manera trabaja y dónde vamos a trabajar específicamente. A dirigirlo, perfecto. Pues bueno, vámonos a la número 2, a la semana número 2, que bueno, tenemos ya aquí un insumo nuevo y diferente al año pasado. La verdad es que no han cambiado mucho, solo fuimos agregando insumos que vimos sobre desarrollo, sobre práctica, que podrían funcionar. Merlín, pues bueno, Merlín suena muy bonito ese nombre y es un insumo muy, muy bueno, que tiene ácido acetil salicílico, tiene ácidos carboxílicos y bueno, tiene una función en la planta de ayudarle a no estresarse. Entonces, la va a sacar de cualquier estrés y pues bueno, también tiene aminoácidos libres. Esto nos va a ayudar a un rápido despegue de nuestra planta, ya que si nosotros sembramos cebollines, pues bueno, los cebollines la verdad es que vienen de un estado de latencia y en la cual necesitamos desaletargarlos rápidamente, ¿no? Así es, sí, entre más pronto empiezan a desarrollar sus raíces, pues el brote va a ser mucho más rápido y tenemos más ventaja nosotros sobre trabajar para rabos y trabajar en bolas. Es correcto. Bueno, después tenemos ácidos húmicos, 100 gramos por tonel. Igual esta aplicación va a ser dirigida a la bola, abajo, a la patita. ¿Por qué los ácidos húmicos? Bueno, mucha gente piensa o mucha gente nos ha preguntado que si los ácidos húmicos son asimilables para las plantas. La respuesta es no. Lo que hacen los ácidos húmicos es que acomplejan ciertos elementos que puedan ser disponibles para la planta. Lo que hace es que puedan acomplejarse y que la planta se los pueda comer. Imagínense que los ácidos húmicos son una cuchara, un cucharón que te acerca la comida a la boca. Básicamente eso es lo que hacen los ácidos húmicos y pues nos ayuda muchísimo a la fitoactivación de nuestra planta. El Ultrastart, que es un 10-30-00, bueno, ese es un arrancador alto en fósforo, en nitrógeno bastante moderado, muy bien trabajado, más zinc. Recordemos que el zinc tiene más de 2.500 injerencias directas en la química natural de las plantas. Para muchos procesos fisiológicos requeremos de zinc y en etapas tempranas podemos ver que el zinc, como es un elemento inmóvil completamente, pues es cuando necesitamos que se presente el zinc para poder activar fisiológicamente nuestra planta. También tenemos un mix de microelementos quelatados que nos va a ayudar también. Recordemos que a pesar de que sean microelementos o elementos menores, no significa que no sean importantes
Ay, mira, ya me estoy fatigando un poquito. perdón. Bueno, los microelementos, los elementos menores son de suma importancia porque también tienen efectos muy específicos sobre la fisiología de nuestras plantas, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Ruto? Agregar principalmente que los ácidos húmicos también son un mejorador de suelos. Y como ya lo mencionaste en el claro ejemplo del cucharón, imagínate que nosotros tenemos comida en el refrigerador, pero no lo podemos abrir. Es correcto. Y haz de cuenta que en este caso los ácidos húmicos van a ser la llave para que nosotros podamos abrir ese refrigerador. Y es un ejemplo tal vez un poco tonto, pero si lo podemos ver así, este es un mejorador de suelos que va a ayudar a acercar el alimento o vaya desbloquear el alimento que se encuentra en el suelo por esta saturación de sales que muchas veces nosotros ni cuenta nos damos por la aplicación de fertilizantes cada cultivo. Es correcto. Pues bueno, la aplicación es a drench, repetir esta aplicación de 3 a 4 días después. Realmente serían 2 aplicaciones en la misma semana. Y pues bueno, la dosis es por 200 litros de agua. Y la verdad es que jala muy bien. La verdad es que los empresarios productores que ya aplicaron esta aplicación en específico, pues bueno, han visto un cambio, un resultado muy, muy rápido. La verdad es que induces a que la planta se ponga a trabajar y a sacar rabos como loca, ¿no? De una manera exponencial. Sí, y además yo creo que ahorita estamos en el tiempo de que los empresarios productores apliquen estos paquetes, ya que tal vez por la lluvia algunos se retrasaron. Uh-huh. Y pues ahorita están comenzando con las aplicaciones, están comenzando con los trabajos de siembra. Yo creo que estamos en el mejor momento de hacer esto, es público este paquete tecnológico. Y si les interesa conocer el costo, pues coméntenos aquí abajo de en qué semana están, para que les hagamos conocer también o les hagamos llegar este paquete. Perfecto. Vámonos, muchachón. Bueno, algo que comentar sobre Ruto. Ruto es un enraizador a base de auxinas puras. Las auxinas nos han demostrado en la ciencia que, bueno, estas nos ayudan a generar mucho ATP y raíces en la planta. Ayudan a la síntesis de este mismo ATP. El ATP, pues bueno, es el adenosín trifosfato. Y el adenosín trifosfato, pues es la energía vital de cualquier ser vivo que se mantenga o que viva con base de carbono. Nosotros mismos requerimos de ATP para poder vivir, porque, pues bueno, somos organismos que viven con base a carbono, ¿no? Así que vámonos a la semana número 3, ingeniero, llamado nuevos brotes, resistencia, uniformidad de la planta. Bueno, pues aquí en ya comenzamos con la semana 3. Aquí más o menos ya tenemos nosotros 20 días. Después del trasplante, pues ya comenzamos con los brotes, los primeros brotes. Aquí lo que nosotros hacemos es inducir a ese desarrollo de los brotes, que tengan vigor, que crezcan fuertes. A veces cuando nosotros tenemos estos brotes comienzan también con una coloración amarillenta, pues vaya que quiere decir que está deficiente, ¿no? O que todavía la planta no está asimilando el fertilizante que ya está en el suelo o los nutrientes que están disponibles. Pues para ello nosotros los vamos a ayudar aplicando 100 gramos de Merlin, 500 mililitros de Ultrastar. Vamos a aplicar 1 litro de Supergrow, que es un 20-30-10, que esto es buenísimo para el desarrollo y brote de los rabos. Vamos a aplicar 300 gramos de ácidos húmicos, 500 mililitros de Ruto y 300 mililitros de fosfito de potasio. Este fosfito de potasio o potasio MFK es nuestro inductor de resistencia. Aquí lo que nosotros trabajamos principalmente es que a la planta desde pequeña la estemos estimulando para que la planta empiece a desarrollar sus propias defensas, fitoalexinas en este caso, para el control de plagas, de enfermedades, que sea un poco más resistente, que no se vea atacada, sino que las aguante un poco más. Ya que luego nosotros vamos tarde con las aplicaciones, ya sea de fungicidas, bactericidas o insecticidas. Esta aplicación pues ya va dirigida a la bola, porque pues todavía no hay un rabo grande como tal, pero pues ya es una aplicación, por así decirlo, foliar. Es correcto. Bueno, a mí me gustaría mencionar también, ya habíamos mencionado sobre Merlín, sobre los húmicos, sobre el Ruto,
La molécula fosfito no tiene, al escuchar que es un fosfito de potasio, pensamos que podría entregarnos fósforo para ayudar a enraizar o para tener mucha más fuerza, energía, y realmente no. La molécula fosfito, el fosfito no es nutrimental, asimilable no es para la planta como fósforo, pero el potasio que contiene sí, porque es un óxido de potasio. Y bueno, también un dato curioso es que la molécula fosfito es un fungicida que llega a trabajar de manera gilemática, más no floemática, ¿no? O sea, puede subir por la planta, pero no puede bajar. Entonces, la verdad es que los fosfitos son muy buenos para cuando tenemos problemas sobre tizones, sobre todo lo que son fitópteras y demás. Entonces, realmente nos va a ayudar muchísimo los fosfitos a mantener la planta. ¿Qué es lo que hace? Es que engaña a la planta, el fosfito, y activa su modo de defensa. Nosotros cuando nos cortamos, pues bueno, los glóbulos blancos empiezan a llegar a generar nueva piel, empiezan a tener procesos naturales en nuestro cuerpo, y bueno, pues las plantas no tienen glóbulos blancos, porque si no, pues al cortarlas sangrarían. Pero más bien si tienen un sistema de defensa llamado fitoalexinas, ya lo mencionaba el ingeniero, y estas mantienen a la planta de una manera muy despierta, muy activa, y pues bueno, pueden generar compuestos que ella misma pueda defenderse contra hongos, bacterias, y en algunos casos, algunos fosfitos, como el fosfito de zinc, que he estado leyendo un poquito de eso, Inge, puede ayudar a que pueda repeler insectos como la mosca blanca del trips. O sea, no es apetecible ya la savia, ¿no? Que chupan, digo, no tiene nada que ver ahorita la mosca blanca del trips, pero estamos hablando de fosfitos, ¿no? Sí, al final del día, pues, como tú ya lo mencionaste, puede accionar como un fungicida, pero también no podemos bajar la guardia en el caso de aplicar fungicidas, bactericidas, ya que pues la cebolla es muy susceptible a estas enfermedades. Pero es muy importante que ustedes hagan esas aplicaciones cada tercer día, en el caso de que haya lluvias constantes o ya tengamos problemas con algún hongo o con alguna bacteria, hay que ir dirigidamente hasta ese problema antes de aplicar algún foliar o algún fertilizante para evitar que se propague o se desarrolle la enfermedad. Bueno, perfecto. Nos vamos a la próxima aplicación, que sería uniformidad a la planta. Y bueno, ya tenemos una aplicación de aminoácidos que, bueno, nos va a ayudar a sacar nuevamente el estrés, a elevar los niveles de nitrógeno en nuestra planta. Los aminoácidos pues son familia de las aminas, y las aminas pues tienen que ver con el nitrógeno, ¿no? Entonces nos va a ayudar muchísimo en esta etapa en la cual requerimos que la planta, pues en esta etapa vegetativa requiere de muchísimo nitrógeno. ¿Por qué? Porque nosotros entre más cantidad de rabos tengamos, mayor cantidad de área vamos a tener en nuestra bola. Entonces, en etapas tempranas es muy bueno aplicar aminoácidos, ya que nos va a ayudar a inducir a la planta que se vuelva un poco más vegetativa, mucho más pungente. El calcio. ¿Por qué aplicamos calcio? Bueno, pues porque el calcio es uno de los elementos que muy poco le ponen atención en el cultivo de cebolla. Muchos piensan y dicen, bueno, pues voy a aplicar calcio, pues solamente para dar dureza, dar firmeza, dar peso a la bola, y realmente no. El calcio tiene, pues bueno, algo muy interesante, que genera pectatos de calcio dentro de la célula y la vuelve muy dura, la vuelve pues mucho más firme. Entonces, cuando llega un hongo a querer entrar a comer, alimentarse de nuestra célula, pues bueno, el pectato de calcio nos va a ayudar a que sea mucho más resistente y que sean las infecciones mucho más bajas. Entonces estamos induciendo a nuestras plantas a tener una alta cantidad y una alta fuerza en las células. O sea, ya estamos trabajando a manera celular. Entonces, esta aplicación de calcio a tempranas edades es muy buena. Yo se las recomiendo muchísimo. Y bueno, nos ayudaría sin duda alguna. Esta aplicación también es muy importante que a veces en los primeros 20 días de desarrollo de la planta comienza a hacer el cambio de, vaya, de ¿cómo lo podríamos decir? Cuando va empezando a desarrollar sus primeros rabos, bota la primera capa. Ajá. La que era la del cebollín. Es correcto.
Y a veces muchos empresarios productores se espantan porque piensan que o se está cuarteando o ya le entró alguna bacteria, Es algún hongo, correcto. pero pues vaya, la planta está mudando, es Exacto. porque se está reestructurando. Y al nosotros hacer la aplicación de calcio y zinc, pues obviamente también le vamos a dar resistencia, firmeza, para que cuando la planta siga creciendo y vaya con las aplicaciones que se están dando, no cuarteen las capas Es también. correcto. Eso es muy importante también Que no que se se... pongan bofas también las plantas. Así es, porque desde pequeñas, si nosotros les estamos dando consistencia, pues ya solamente es cuestión de ir engordando para que ya tengamos pues todo el peso que nosotros requerimos al final del ciclo. Es correcto. Y bueno, pues vámonos, ingeniero. Todas estas dosis son por 200 litros de agua. Empresarios productores, se quieren ganar un 5% de descuento en su siguiente compra en paquetes de cebolla. Solo tienen que enviarnos vía mensaje una foto mostrando que nos siguen a Agrifor México, por favor. Ya estamos a punto de llegar a los 53 mil likes, a los no sé cuántos seguidores. Pues bueno, compartan. Y compartan las dos fotos y pues bueno, también estaría padrísimo que nos compartieran fotos de sus cultivos, empresarios productores. Esto es solo para México, ¿vale? Porque luego ahí tenemos confusiones que son también para Latinoamérica y esta promoción es solo para México, pero si eres de Latinoamérica y si quieres ayudarnos a seguir ayudando a más personas con esta información tan buena, pues bueno. Dale like y síguenos en Y la página. comparte. Comparte, comparte. Dale like y comparte. Síganos Síganos en TikTok porque ahí me en pongo a bailar. TikTok. Vamos por la cuarta semana. Vámonos a la semana número 4. Listo, muchachón. Vámonos. Bueno, pues ya llegamos a la semana número 4, la cual nosotros, bueno, cada semana nosotros tenemos un título. Parece la primera aplicación para control o prevención de plagas y enfermedades. Y darle, pues ya tenemos este arranque, pues hay que seguirlo, no quitar el dedo del renglón y seguir estimulando a la planta su desarrollo. Y bueno, aquí vamos a aplicar 100 gramos de algas. Vamos a seguir aplicando ácidos húmicos. Vamos a aplicar 100 gramos de ácidos húmicos y vamos a aplicar 1 litro de Supergrow. Este litro de Supergrow, vaya, nos va a seguir ayudando muchísimo al desarrollo de los rabos, a que sigan generando estas capas que obviamente ya se los habíamos comentado, muchos de ustedes ya lo saben, que cada rabo compende a una capa de la cebolla y entre más rabos tengamos, pues obviamente va a haber más capas, más tamaño, más peso y pues esto al final de cosecha es un rendimiento pues muy muy bueno. Por eso es que nosotros ya en la semana 4 seguimos aplicando Supergrow, que es nuestro 20, 30 y 10 más extractos húmicos. Perfecto. Bueno, también me gustaría mencionar que ya en esta aplicación, pues estamos recomendándoles la aplicación de un insecticida, el Alectus, que bueno, en estas etapas, que podría ser un tanto residual, nos va a ayudar al control de trips, ya que en estas temporadas, pues ya tenemos el trips a todo lo que da. Recordemos que el trips pues avejenta las plantas y genera un estrés encabronado. Entonces lo que necesitamos es empezar a prevenir ya plagas, enfermedades y pues manchas foliares, ¿no? Que va a ser lo que nos va a estar dando el coco, ¿no? Por así decirlo. Y pues también vamos a agregar ya el tronitos, vamos a hacer una dosis preventiva, vamos a aplicar 333 mililitros por 200 litros de agua, esto para cualquier problemita que ya tengamos ahí de algún hongo, de alguna bacteria, pues todo nos va a ayudar muchísimo para que este problema sea eliminado, o si bien si tenemos ya problemas presentes, aplicamos 500 mililitros de tonos ya en una dosis curativa. Curativa. Y así como lo mencionaste, a veces muchos empresarios productores ni se dan cuenta que ya tienen trips, Es correcto. porque solamente empiezan a notar el estrés en su cebolla y pues el estrés pues ellos piensan que es por alguna aplicación o porque le falta algo, ¿no? Pero también no saben o no lo logran distinguir, pues ya vaya porque es muy pequeñito Es correcto. y ni siquiera es muy notorio, sino hasta que ya hay un problema muy grave o ya está totalmente infestado en nuestra planta. Por eso es que la aplicación de Alectus en 250 mililitros como una dosis preventiva, por si ya tenemos el problemita, pues vamos a empezar nosotros a eliminarlo. Y si no consigues Alectus, bueno, los ingredientes activos es bifenthrina más imidacloprid, son residuales, pero bueno, podríamos decir que
como no llegamos nosotros a floración, realmente no vamos a matar a las abejas. En estos casos, pues este cultivo no tenemos ningún problema por aplicar este tipo de neonicotinoide, ¿no? Así que no lo recomiendo en aplicaciones como, por ejemplo, aguacate, que tiene floración o una cosa así. Pues bueno, porque matamos las abejas, ¿no? Entonces, en este tipo de cultivos, pues es este tipo de ayudas nos puede servir, ¿no? ¿Te late o no te late? Claro que sí, y se nos andaba pasando el AdMax. Sí, muy importante. Siempre el AdMax es un caballito, un burrito de batalla que nos va a ayudar muchísimo a hacer homogéneas nuestras mezclas, a que cuando sea aplicado disperse de la mejor manera. Nos ha funcionado muy bien. Existen un montón de insumos en el mercado. Nosotros les presentamos lo que a nosotros nos ha funcionado. También en esta aplicación podrías agregar, y vuelvo a lo mismo, un poquito de Mansate, de Mancozeb. Muy bueno, la verdad, en esta aplicación quedaría muy bien, la verdad, no iría tan pesada. Agresivo. Y pues bueno, también nos ayuda, ¿no? A deshidratar a la planta si es que tenemos todavía lluvias en nuestra zona, ya que las lluvias no han parado. Al parecer esta semana se viene con calores encabronados, y si llovió por tu zona, pues cuídate de los tizones, ¿no? Por las humedades relativas. Sí, ¿no? Y los serenos también, que son el principal núcleo de los hongos o de las bacterias. Pero también, si vuelvo a comentar lo mismo, si ustedes desean conocer el costo de esta aplicación, mándenos por un mensaje o escríbanos aquí en los comentarios en qué semana están en su cultivo para que ustedes puedan conocer los precios de los productos. Perfecto. Pues bueno, nos vamos a la semana número 5. Ya estamos teniendo una gran cantidad de productos Agrifor. Van a decir que es promoción. Bueno, pues es el paquete tecnológico de Agrifor, lo que a nosotros nos ha funcionado, lo fuimos armando con las herramientas que tenemos, los materiales que tenemos aquí en casa Agrifor, ¿no? Inge. Sí, claro. Bueno, aquí vamos a hacer una aplicación de Supergrow, 1 litro de Supergrow. Ya se los había comentado, para el desarrollo de rabos. Vamos a aplicar siempre verde, pues también es otro caballito de batalla, que nos va a ayudar muchísimo a liberar de cualquier estrés que tenga la planta, y también nos va a ayudar muchísimo a que todo el fertilizante que ya está en la planta, pues puede ser un poco más asimilable, más rápido de comer para nuestro cultivo. Seguimos aplicando ácidos húmicos, 100 gramos, como mejorador de suelos, acercador también de alimento, y vamos a aplicar 250 mililitros de microelementos. Esto para corregir cualquier deficiencia que ya tengamos, o bien simplemente para darle pues estos nutrientes que muchas veces nosotros dejamos a un lado, no solo por ser micros, porque nos enfocamos en los macros, que son fósforo, potasio, calcio, y pues algunas veces dejamos a un lado los principales que pueden ser en este caso los microelementos. Vamos a aplicar 200 mililitros de quelato zinc, que nos va a ayudar muchísimo a que los rabos estén verdes, estén paraditos, porque muchas veces tenemos una gran cantidad de rabos, pero pues están todos torcidos, todos caídos, y el zinc pues nos va a ayudar a darle estructura a nuestra planta. Lo que yo haría, empresarios productores, es, si sientes muy cargada la aplicación, lo que podrías hacer, y igual funciona, ¿eh? Hoy puedes aplicar todos los que son nutritivos, y al otro día hacer una aplicación con el Backfun, el Verbarol, el Ewon y el AdMax. Y bueno, esa ya sería pues de protección, ¿no? Completamente. Y no tendríamos ninguna interferencia. Entonces, ahí mismo podrías agregar un insecticida de tu preferencia. Agrega el insecticida de tu preferencia. Ese es de él. Frase. Es frase de él. Todas las recetas llegaban con eso. Insecticida de preferencia, ¿no? Claro. Sí, aquí como lo pueden ver, tenemos primero el orden que viene en fertilizantes foliares o nutrición. Y a partir de que el atocin ya tenemos nuestros fungicidas, bactericidas. Bueno, pues estas aplicaciones obviamente las vamos a separar justamente para que tengamos un mayor efecto en la aplicación. Vamos a enfocarnos primero ya sea darle la nutrición o aplicar los fungicidas, bactericidas, dependiendo de cómo se encuentre la planta o en las condiciones que estén. Es cuestión de ustedes o ya de cómo vean la planta, darle preferencia a la aplicación de fungicidas, bactericidas o las aplicaciones foliares. Perfecto. Pues bueno, vámonos, ingenierazo.
La semana 6, a los desarrollo del rabo. Vámonos, chachón. Bueno, ya estamos otra vez, ya pues que prácticamente ya vamos a la mitad del ciclo del cultivo. Nosotros estamos aplicando Supergrow, no lo dejamos, ¿por qué? Porque como se los dije hace un rato, entre más capas, mayor número de rabos, hay más capas, más peso, más tamaño. Y si nosotros aplicamos Supergrow, pues vamos a tener todo esto que al final del día es rendimiento. Vamos a aplicar 500 mililitros de magnesio, que este es un elemento que ya nosotros empezamos a aplicarlo ya a finales o a mediados del cultivo, ya que nos va a ayudar muchísimo a generar que aumenta la tasa fotosintética de la planta, a generar más azúcares, ya que la planta en este momento está comiendo ya muchísimo, pues está en su pleno desarrollo. Vamos a seguir aplicando microelementos, quelatos mix, para corregir cualquier tipo de deficiencias y no dejarlo, porque a veces, como ya se los comentaba, tenemos plantas amarillentas o pleuróticas, pero con el magnesio y con los quelatos mix vamos a corregir nosotros este tipo de problemas. Vamos a aplicar también 100 gramos de aminoácidos. Esto también es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, que se sigan aplicando de acuerdo a como los tenemos aquí en la aplicación, porque decimos, si ya apliqué aminoácidos la semana pasada, si ya apliqué algas o ya apliqué húmicos, ¿por qué sigo aplicando, no? Pues vaya, el cultivo de cebolla pues también es muy delicado. Se estresa por cualquier cosa, le da ansiedad, como dices tú, y pues es muy importante que nosotros liberemos de ese estrés a la planta antes de que caigamos en el momento en el que la planta ya no coma o comiencen a atacarlo enfermedades. Por eso es que nosotros debemos de hacer este preventivo para liberarla de estrés, de cualquier problema. Y aparte no es una aplicación tan exagerada, son 100 gramos de aminoácidos por cada 200 litros. La verdad es que es nada más un apoyo a que sea mucho más fácil la manera en la que entran la nutrición, ¿no? Y bueno, Empresarios Productores, un pequeño comercial. La verdad es que, pues bueno, como ya se los había comentado en un video pasado, estamos por atender 700 hectáreas este año de cebolla, y la verdad es que quedan ya muy poquitas hectáreas. Así que si quieres participar o si quieres que seas atendido por el equipo de Agrifor México y tener pues los mejores resultados, bajando costos y optimizando tus rendimientos, pues déjanos aquí en un comentario tu número de teléfono y nosotros con gusto te agendaremos a ruta, y las primeras visitas son completamente gratuitas. Hasta nuevo aviso. Le quiero mandar también un saludo a toda la gente de Huichila, de Atlacahualoya, de Tetelilla, Xochapan, Yecapixtla, Tlacotepec, Palo Blanco, Tenango, El Rodeo, Tepal, Zacualpan, Telixtac, Villa de Ayala, Tlapanalá, Zacualpan, Tepalcingo. Tepoztlán, y ya vas a empezar a cantar el popurrí morelense. Sí, claro. Estaría buenísimo que lo hubieran puesto de fondo, ¿eh? Sí, claro, para ir pudiendo armar las rutas y pues darles la mejor atención posible, ¿no? Bueno, estamos ya también aplicando ahí otros dos insecticidas. El primer insecticida botánico pues sería Salsum, pues nos va a ayudar muchísimo como un repelente y también es un irritante para cualquier insecto, pues ya que está a base de extracto de ajo, chiles, cebolla, canela, neem y una infinidad de extractos que nos van a ayudar muchísimo a que estas plagas que atacan muchísimo a la cebolla, como lo es el trips, pues se repelen, ya que pues tiene también un efecto, es un olor muy fuerte, que incluso cuando los empresarios productores lo aplican, pues son los primeros que se repelen, ¿no? Los aplicadores son los primeros en salir corriendo. Así es. La verdad es que es muy bueno, un muy buen repelente, y la verdad es que ayuda a degradar la quitina que tienen los insectos, ¿no? Y bueno, eso nos ayuda muchísimo. Y New Leverage, que es un producto de Bayer, que viene igual a base de imidacloprid más deltametrina, y pues son sistémicos y son pues residuales, ¿no? Vuelvo a mencionarlo, son opciones económicas que nos ayudan muchísimo a ir manejando al TRIPS,
le estamos llegando por dos lados, por el lado orgánico, por el lado de la repelencia y por el lado del sistémico, ¿no? La verdad es que últimamente hemos estado haciendo aplicaciones de Verbarol con Tronos y son una belleza, una verdadera belleza, una cosa increíble. ¿Tienes que decir algo? Sí, claro, pues yo quiero mandarle saludos a todos los empresarios productores, a todas las personas que nos están viendo desde Perú, Guatemala, Ecuador, desde Yucatán, de Jalisco, de Izúcar de Matamoros, todo el estado de Puebla. Y pues tenemos alguna sorpresita más adelante para todos los empresarios productores de Latinoamérica, ¿no? Es correcto, estamos muy contentos. Pues no sé si la quieras dar ya de una vez Yo creo que todavía le seguimos dando atención al paquete tecnológico, ¿sí? Para no desviar Ok, como quieras. Bueno, aquí en esta aplicación también lo que podemos hacer nosotros es dividir esta aplicación en dos, hacer la aplicación de fertilizantes foliares de nutrición y hacer la aplicación de fungicidas, bactericidas e insecticidas aparte. Esto, les vuelvo a repetir, va a depender muchísimo de las condiciones en las que se encuentra nuestro cultivo. Es correcto. Pues bueno, nos vamos, Inge. Dale. A la semana número 7, desarrollo y protección de rabos. Ya subimos en este momento, se acaba de subir, pues bueno, la dosis de Supergrow, ya que seguimos en esta etapa en la cual necesitamos seguir generando rabos. Ya estamos entrando hacia una etapa en la cual es la última, las últimas aplicaciones de nitrógeno. Sí, podríamos decir que esta es una aplicación pesada, uh-huh, y prácticamente donde nosotros ya estamos dándole paso al peso de la cebolla, al aumento del tamaño. Es correcto. Y con esta aplicación nosotros prácticamente dejamos de trabajar los rabos porque ya llegamos al óptimo o hasta donde la planta nos da. Y nos enfocamos solamente en el peso, pero después de esta aplicación, yo creo que es en la semana 8. Exactamente. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, estas aplicaciones son foliares, pero también esta nutrición foliar va complementada con su nutrición edáfica, ¿no? La nutrición abajo, al suelo, bien trabajada, que también les vamos a regalar al final. No se vayan, les vamos a regalar las dosis que a nosotros nos han funcionado bastante bien, ¿no? Y pues bueno, me gustaría decirles, bueno, son 2 litros de Supergrow, 300 mililitros de quelatos mix, 300 mililitros igual de nuestro fosfito de potasio, vamos a bioactivar nuestra planta, magnesio para esta capacidad fotosintética, aumentarla de una manera extraordinaria, Salsum y Orión, que es un nuevo insecticida igual de Casa Agrifor, más Muralla, que creo es imidacloprid más Betaciflutrin. No exacto. Soy muy bueno para hacer esas pronunciaciones. No te preocupes, no entiendes de altas finanzas. No. Es esa aplicación de esos insecticidas que viene, es un insecticida sistémico, pues nos va a ayudar muchísimo al control de chupadores. Sí. Por vaya, trips es un insecto que no deja al cultivo de cebolla desde los primeros días que comienzan los rabos. Ya está presente. Es correcto. Y, pues bueno, si ya quisieras cambiar la aplicación de Midacloprid, podrías aplicar Spinosad o Spinoteram, que, bueno, pues ya vienen sus dosis ahí por hectárea. La verdad es que ese es un insecticida específicamente para trips y, pues bueno, que tiene muy poca residualidad. Muy bueno Spinosad o Spinoteram, como lo consigas. Y pues ya también estaríamos cambiando tanto de molécula como de grupo químico, ¿no? Así es. Bueno, protección e inicio de llenado de bulbo. Vamos a preparar ya nuestra planta para empezar a llenar los bulbos, lo que nos interesa, hacer cebollas, ¿no? Así es, y justamente lo que les comentaba ya en la semana 7, pues ya prácticamente nosotros dejamos de trabajar los rabos para darle inicio a la protección, a darle peso a nuestra cebolla. Vamos a aplicar 500 gramos de ácidos húmicos, que como ya se lo mencionaba, va a ser un mejorador de suelos o desbloqueador de nutrientes que se encuentren disponibles. Vamos a aplicar 500 mililitros de Tronos, 500 mililitros de Verbarol, 100 gramos de Merlin, 500 mililitros de fosfito de potasio y 1 litro de queratozinc, más los 500 mililitros de Admax. Esta es una aplicación que para ustedes puede parecer pesada, pero es una aplicación que va dirigida al bulbo, porque vamos a tratar de evitar que se nos
propaguen las bacterias, las pudriciones, que pues son problemas que son pérdidas totalmente para los empresarios productores. Hace como un mes el ingeniero Alfonso, que le mando un saludo, seguramente nos debe de estar viendo, nos mostró alguna parcela donde pues el empresario productor ahí en el Estado de México perdió el 95% de su parcela por problemas de bacterias, pero pues hoy, gracias a este paquete tecnológico que nosotros hemos desarrollado, pues tenemos la cura para evitar este problema. Es correcto. Pues bueno, mencionas mucho el terminar de trabajar rabos en hacer rabos, pero no en su protección, porque justo ahora es donde nosotros deberíamos estar mucho más preocupados por el cuidado foliar de nuestra planta, ¿no? Que es en la cebolla de suma importancia, ya que es la que nos da la energía. Convierte todos, lo mencionamos ya varias veces, la capacidad fotosintética. En la fotosíntesis, pues bueno, toda esta energía que llega del sol se transforma en azúcares y en otras moléculas que ayudan a nuestra planta, ¿no? Sí, y bueno, empresarios productores, coméntenos. Rapidísimo, me gustaría mencionar sobre un trabajo que se hizo y que realizamos hace un año o dos, sobre la aplicación del zinc para parar los rabos, para mantenerlos lo más erectos posibles. Bueno, esto lo vimos de un ingeniero español, y bueno, lo llevamos a cabo, y sí, mantener una aplicación constante de zinc en la cebolla es un cultivo demandante de zinc. Tampoco podemos decir que igual demanda lo mismo que de nitrógeno, realmente no, porque pues es un microelemento, es un elemento secundario, pero ayuda muchísimo a mantener los rabos bien parados y lejos del piso, donde tenemos, pues bueno, todo el problema de los hongos, de hongos, ¿no? Y bacterias. Y justamente, como lo decíamos, si nosotros ya aplicamos todas las aplicaciones desde la semana 1 hasta la semana 7, pues vamos a tener rabos pues realmente grandes, con buen bien desarrollados, pero también a veces lo que llega a pasar es que llegan a quebrarse, llegan a cosas, se empiezan a amarrar. Justamente con el zinc vamos a evitar todo este tipo de problemas y vamos a tener rabos bien derechitos. Es correcto. Pues bueno, empresarios productores, síganos compartiendo su número de teléfono si quieren esta presentación, y también si quieren que les atendamos en esta temporada de cebolla, que pues bueno, que comenten por favor Ruta Cebolla para toda la gente que quiera ser atendida esta temporada de cebolla aquí en el estado de Morelos y estados aledaños, Puebla, Tlaxcala, Xochiapan, Palo Blanco, Tepalcingo, toda la zona oriente de aquí del estado de Morelos, pues que tenemos un poco más de cercanía. Es correcto. Bueno, pues vámonos, Inge. Vámonos. ¿Ya lo cambia? Sí, ya. Aplicación de preboleo, vámonos, muchacho. Y aquí ya comienza lo bueno, ¿no? Ya comienza lo bueno. Pues nosotros aquí ya en la aplicación de preboleo, pues desde hace ya casi 3 años hemos hecho, nosotros diseñamos un boleo para las cebollas que nos funcionó realmente muy bien. Muy bien. Y previo a esto, pues se tiene que hacer un preboleo, ¿no? Como lo menciona la aplicación. ¿Por qué se hace un preboleo? Pues para preparar a la planta, ¿no? Para irla preparando a lo que se le viene a encima, ¿no? Pues bueno, vamos a aplicar 2 litros de Fulki, que es un potasio súper concentrado, de alta eficiencia, muy concentrado. O sea, la gente que le ha hecho pruebas al Full King, que lo mete a un Cardix y demás, la verdad es que ni siquiera puede leerlo su Cardix. En disoluciones muy altas, la verdad es que sigue siendo una brutalidad. Ya les daré alguna plática sobre este potasio que tenemos en Agrifor. Batfun para manchas foliares, para tanto hongos y bacterias. Tiene un trabajo increíble sobre el Winia. ¿Nos escucha? ¿Ya me escucha por ahí? Sí, ¿no? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, tenemos ahí Backfun, que es una belleza contra Erwinia, Carobotobra, y Berbarol como antiespurulante. Este es del nuevo que estaríamos agregando. La verdad es que nos ayuda a todas estas manchas foliares, a mildew y demás, ¿no? Mancha púrpura. Uh-huh. Y demás. Igual, coméntenos aquí abajo si quieren que les compartamos el curso de las enfermedades más letales del cultivo de la cebolla. Comenten enfermedades, cebolla, comenten, y se los vamos a regalar también. ¿Cómo chingados no se los regalamos? Así es.
Sí, ustedes entre más comenten, más va a trabajar la ingeniera Dana y la ingeniera Laisha. Pónganlas a trabajar, pónganlas a trabajar, que ellas nomás duerman, se la pasan durmiendo. Pues bueno, vámonos a la semana número 8, muchachón. Ya, la semana 9, ¿no? Ah, sí, la semana 9, perdóname. Pues una vez nosotros haber hecho ya la aplicación de Prevoleo, haber hecho esta aplicación alta de potasio, para preparar, para generar más tamaño a nuestra planta, pues vamos a hacer una aplicación de calcio. ¿Esto para qué? Pues para evitar que se agrieten las capas, que por esas heridas pueden entrar algunas enfermedades, que el bulbo sea más consistente, más resistente, más fuerte, más pesado, para cuando nosotros hagamos la aplicación de boleo, pues esté totalmente preparada para recibir todo lo que va a comer. Será más o menos un ejemplo, sería como ponerle doble bolsa, ¿no? Cuando vas al súper. Es correcto. No se te rompa. Que no se partan por la cantidad tan alta de potasio que está a punto de recibir. Bueno, me gustaría mencionarles que, bueno, recordarles que el merlín, pues bueno, contiene ácidos carboxílicos y en conjunto con el calcio hacen una bomba. La verdad es que se ponen durísimos, durísimos nuestros bulbos. Y esto pesados. Nos ayuda, pesados, nos ayuda a hacerlos pesadotes y a generar, pues bueno, espacios en donde el potasio y todo el azúcar pueda irse almacenando, ¿no? Y justamente ahorita que tenemos aquí en la imagen a Merlín y ácidos úmicos, yo creo que estaría bueno dar una promoción, ¿no? Sí. Comenten aquí abajo si quieren la promoción, comenten úmicos y Merlín, para que se les haga llegar una promoción. Yo creo que va a ser muy interesante. En la compra de uno, en la compra de Merlín, recibir el 50% de descuento en ácidos úmicos. ¡Ay, cabrón! ¡Te volviste loco! Así es. Solo por hoy. Comenten aquí abajo, por favor. ¡Órale, cabrón! Ahora sí te volviste loco. A ver si no me regañen, ¿no? Te van a correr, cabrón. Que me lo descuenten de la quincena para todos ustedes. ¡No manches! Te quedas sin quincena, ¿vale? Y sí. Y sí. Miren, dicen, a trabajar, saludos a las chicas y chicos atrás de redes sociales. Saludos, Magdalena Fernández, saludos, muchas gracias, que también es parte del equipo muy importante. Pues bueno, seguimos, ingeniero, ojalá que no te demochen mucho. Yo no me atrevería a hacer un descuento de esa manera, pero bueno. La aplicación de Superboleo, ok, vamos a darle. Perfecto, vamos a aplicar producción Premium Agrifor, que es un fertilizante muy alto en potasio, 300 gramos de úmicos, 1 litro de ruto para enraizar, 2 litros de oli, que bueno, el oli son oligosacáridos que en esta aplicación nos ayudará muchísimo. ¿Por qué? Pues porque son reserva para las plantas. En algún video chusco de hace 2-3 años, yo decía que los oligosacáridos, pues bueno, son el almacén de la energía de las plantas, así como nosotros y los carbohidratos, eso es lo que hacen, ayudan al almacén a almacenar energía, y bueno, justamente también nosotros en el cuerpo humano, pues almacenamos toda nuestra energía por medio de los hidratos de carbono o de los carbohidratos. Yo digo que soy como una gran cebolla, pues porque tengo mucho almacén de energía, que pronto vamos a estar quitando, ¿no?, esta energía, ¿no? Así que, pues bueno. ¿Cuántos litros de aliento comiste? Me tomé unos 5. Lo de paquete tecnológico, güey. Y bueno, pues esta aplicación de boleo, la verdad es que ha funcionado muchísimo, es dirigida completamente a la bola. Y hace una expansión encabronada, ¿no? Así es. Bueno, pues nosotros ya en esta aplicación de Bolo ya comenzamos a ver los resultados o todo el trabajo que ya venimos realizando desde más de 10 semanas. Vamos a ver realmente resultados, pues, asombrosos, ¿no? Y cabe mencionar que, como se los mencionamos hace un rato, yo me estoy yendo por otro día, este paquete tecnológico reduce más del 50% de tus gastos que se generan en el cultivo de cebolla. Que eso es muy importante que lo tomen en cuenta, que es un paquete tecnológico súper baratísimo que te vaya a dar grandes, grandes resultados. Mucho, mucho. Es muy económico, la verdad.
La semana, bueno, y es económico porque nosotros hemos topado con muchos mucha gente que aventaba toneles hasta de 4,000, 5,000 pesos. Así es. Y, por ejemplo, nosotros parábamos, no sé, con un backfun, un Tronos hace 3 años, con 500 pesos parabas un problema de una pudrición encabronada. De hecho, tenemos ahí una entrevista con el amigo Juan Pablo Martínez, y tenemos ahí unos videos en vivo que realicé yo pruebas ahí con él. Bueno, pruebas, ¿no? Cuando le llevaba yo su cultivo, se anegó su cultivo, su cultivo de cebolla, se anegó porque regaron mal unas cañas y se empezó a pudrir media hectárea. Entonces, tras una aplicación de Tronos y de Backfun, se acabó el problema. Así que son muy efectivos y muy económicos para el cultivo de la cebolla. Bueno, aumento de azúcares. ¿Por qué vamos a aumentar azúcares, Inge? Bueno, pues porque ya estamos haciendo ya la concentración de esta energía para la cebolla, para que nosotros la podamos dirigir directamente a los bulbos, que como hace un rato yo lo había dicho, y creo que lo dije mal, que ya íbamos a dejar de trabajar en los rabos, pero no es así. Realmente se iba a dejar de trabajar para darle más desarrollo, más crecimiento, ¿no? Pero justamente la planta pues ya llega a un tope donde ya no desarrolla más rabo o ya no generamos más tamaño, pero lo que hacemos es darle protección o darle más alimento para generar esta concentración de azúcares que al final del día pues se va a reflejar en un peso o en un tamaño. Es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, por medio del magnesio, por medio del calcio, por medio del potasio. Y después de eso tendríamos que bajar de alguna manera los jugos, el agua, la humedad que tiene la planta hacia la bola, pero necesitamos un almacén para que sí, no se parta, para que no pierda consistencia y se truene la cebolla, y ahí es donde empezamos a tener tonelajes, ¿no? Ahí esta semana es muy importante, sí, porque pues es la semana decisiva. Es correcto. Donde tú vas a ver tamaños y peso. Es correcto. Pero pues obviamente tienes que haber hecho un trabajo impecable desde la semana número 1. Y hablando de trabajos impecables, me gustaría que comentaras algo del trabajo impecable que ha estado realizando Agrifor hacia allá abajo, ingeniero. Cuéntanos un poquito. Ah, bueno, pues una noticia creo que ya es hora para comentarles a todos los empresarios productores del sur, todos los empresarios productores de Latinoamérica, pues que Agrifor México ya cuenta con la primera sede en el país de Guatemala, como Agrifor México Guatemala. Es correcto. Pues esta noticia, pues que realmente para mí es muy, me llena de felicidad contárselos ahorita, porque pues ya tenemos varios tiempo que empresarios productores de Latinoamérica se quieren acercar a nosotros, pero tal vez por la distancia se les ha sido un poco, pues no tan disponible, o ha sido muy complicado adquirir todos estos productos y que ellos quisieran tener estos rendimientos y estos precios, pero pues hoy gracias a Dios y gracias a todo el trabajo que se ha realizado en conjunto de los empresarios productores de Guatemala, principalmente para esta empresa que a través de Nova Agro, nosotros vamos a poder estar presentes ahí en el país de Guatemala. Aquí tenemos el número telefónico donde ustedes se van a poder contactar directamente para adquirir productos, consultorías, y puedan obtener todos estos rendimientos que nosotros estamos dando aquí en México. ¿Y por qué no ir a visitarlos y consultarlos, hacer clínicas de visita? Guatemala, Sudamérica, vamos a estar muy pronto con todos ustedes, todos los países aledaños. Va a ser muy fácil, muy muy fácil que ustedes puedan adquirir. Ya estando en Guatemala es mucho más sencillo, ¿no? Vamos a ser como el COVID, ya estamos en Guatemala, llevámonos para todos lados. Para todos lados. Les voy a dar el número telefónico para que lo empiecen a contactarse ustedes hacia el empresario productor que nos va a ayudar muchísimo allá en Guatemala. Se los voy a dictar, ¿eh? A ver, vamos a, pues realmente no sé si este es un... Más 502, 480, 55, 642. Igual me gustaría, si nosotros podemos hacer algún comentario para fijar el número, en los comentarios, si ustedes puedan, verlo a través de los comentarios, o bien se los voy a repetir. Más 502, 480, 55, 642. Agrifor México a través de Novagro, Guatemala. Perfecto. Muy bien, felicidades, Agrifor.
Felicidades. Claro que sí, yo creo que es una noticia muy buena para todos. Muy buena. Para todos ustedes. Muy chingón, muy, muy chingón, la verdad. Nos vemos muy pronto en Guatemala, nos vemos muy pronto en el sur. Tenemos muchas ganas de ir a Colombia, hay mucha, mucha gente de Colombia que nos quiere, El Salvador. Tenemos muchas clínicas que podemos hacer por allá. Bueno, a la semana 12, Vida de Anaquel. Qué buena aplicación, hijo. Sí, bonito nombre. Muy bonito nombre. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues bueno, nos va a dar una gran cantidad de fuerza en nuestra cebolla para que nosotros al cosechar llegue a las bodegas de distribución, muchísimas personas, la gran mayoría de todas las personas, aquí vendemos a concesión nuestra cebolla. Entonces, nosotros sabemos que la mejor cebolla, la más bonita, la más dura, la más buena en el mercado, pues es la primera que se van a llevar. Entonces, si nosotros hacemos una aplicación pensando en la vida de Anaquel, en que dure, en que aguante lo más posible bonita, pues eso nos va a ayudar muchísimo a la comercialización y que más pronto nos pague nuestro cultivo. Sí, claro, porque también esto, pues entre más bonita sea, pues todo el mundo lo va a querer comprar, ¿no? Es como cuando nosotros vamos al mercado y vemos una cebolla, un jitomate, pues dañado, de mal color, pues realmente ni siquiera lo queremos, ¿no? Es correcto. Pero pues yo creo que tal vez estamos mal, tenemos un mal pensamiento, pues que al final del día es alimento que se debe de consumir, no se debe de desperdiciar. Y que es trabajo que empresarios productores les ha costado muchísimo, a pesar de tener esos resultados, pero es producto que debe de ser bien pagado y consumido. Es correcto. Me late. Bueno, semana 13, rendición de rabos. Uf. Dirá mi amigo Yana, ¿no? Saludos a Yana. Saludos a Johnny. El MKT. El búho, le dicen. Por ahí le dicen el búho. Vamos a aplicar tronos. Bueno, ¿para qué? Para, seguimos con el esquema preventivo de hongos, bacterias, y pues tenemos que cuidar a nuestra plantita. 2 litros de boro molibdeno. Lo que hace el boro molibdeno es que pues genera un freno completo de los nitratos dentro de la planta, y el calcio y el boro pues también nos ayuda muchísimo a esta rendición de rabos. Y midas, que es un producto a base de una auxina, o del derivado de una auxina llamado ácido naftanalacético, y el ácido ácido naftanalacético y naftanalacetamida, ¿no? Entonces, lo que hace es que es muy fuerte para la planta, y manda todos los jugos, la gran mayoría de la humedad de los rabos, hacia abajo a la bola, a donde la necesitamos, a donde la concentramos, y ya se puede decir que es de las últimas aplicaciones. Prácticamente ya es de las últimas aplicaciones, y que esta aplicación, pues nosotros realmente la mejoramos, como ahí lo dice, rendición de rabos, y tal vez algunos empresarios productores se vayan a ofender con lo que voy a decir, ¿no? Pero ellos, para ellos, su forma de rendir rabos es pasar o quebrar los rabos, ¿no? Con un tonel. Y bueno, yo no me explico cómo toda esa energía que nosotros trabajamos 13 semanas para concentrar esa energía en los rabos, para tener ramos muy bonitos, muy grandes, muy vigorosos, que esa energía que está disponible ahí la podamos concentrar hacia el bulbo, pues prácticamente la desechemos, ¿no? Al nosotros pasarle un tonel, pues ¿qué hacemos? Obviamente se va a deshidratar el rabo porque lo estamos quebrando. No lo estamos haciendo de la mejor manera. Y la mejor manera sería que nosotros concentremos toda esa energía de los rabos que tenemos disponible y mandarla directamente hacia los bulbos. Esto nos va a generar mucho peso, mucho tamaño y mucha firmeza y consistencia en nuestros bulbos, que van a ser de excelente calidad. Es correcto. Por ahí están apareciendo algunas encuestas, empresarios productores, me gustaría que nos apoyaran, por favor, a responderlas. Esto para saber muchísimo de datos demográficos de ustedes, que nos ayuda mucho, mucho a poder entenderlos y ayudarles de la mejor manera. Pues bueno, llegamos también a la fertilización edáfica, la fertilización edáfica, que es también importante de lo más importante en el cultivo, pues bueno, porque las plantas comen la gran mayoría de su nutrición pues abajo, por las raíces. Y bueno, esta es una fertilización que
fue mejorada por el ingeniero Alfonso Yáñez, como ya lo mencionabas, pero hoy nos esté viendo, si no, mañana le mandamos un fuerte abrazo. Con él. Es correcto. Bueno, Primera aplicación de fertilización de fondo, pues nosotros vamos a hacer una preparación para mejorar nuestro suelo y para que al momento de que comiencen a desarrollarse estas raíces, tengan disponible todos los nutrientes que ya nosotros hemos aplicado años pasados y que esta saturación de sales pues se vea limitada a nosotros hacer aplicación de humatos de calcio y magnesio, de humus de lombriz como composta o microalimentos, o también la aplicación de guano de murciélago. Es correcto. Es muy bueno para los, como una fertilización de fondo, pues yo creo que es buenísima, que va a poner a ser disponible todo lo que está en el suelo. Es correcto, aparte que la composta, pues bueno, contiene ácidos húmicos, fúlvicos, contiene microelementos, actinomicetos, contiene bacilos sutilis, azotobacter. Entonces, el humato de calcio y magnesio nos ayuda muchísimo. Métete un poquito más para acá porque no sales. Los humatos de calcio y magnesio nos van a ayudar muchísimo a la relación potasio-calcio, potasio-magnesio. Nos ayuda a balancear el suelo para tener una mejor calidad y absorción del calcio, del magnesio, estos elementos de suma importancia. Y bueno, a los 25 días recomendamos una aplicación de 100 kilogramos de fosfonitrato de amonio, 100 kilogramos de nitrato de potasio y 100 kilogramos de nitromag con zinc y 50 kilogramos de fosfofer, ¿no? De fosfofer que también, es con hierro, ¿no? A veces también yo creo que es un poquito complicado que todos encuentren estos fertilizantes o bien vayan a cambiar de nombre, ¿no? Claro. Pero pues tratemos de hacer este mayor acercamiento o bien lo que nosotros podríamos hacer es hacer un análisis de suelo. Claro. Para que nosotros podamos hacer una aplicación más idónea de acuerdo a las condiciones que tenemos. Esta es una fertilización, por así decirlo, generalizada, pero que bien para cada parcela es muy distinta. Exacto. Entonces, bueno, a los 40, 45 días te recomendamos aplicar 100 kilogramos de fosfonitrato de amonio, que es todavía en la etapa vegetativa de la planta, nitrato de potasio. Ya empezamos desde el principio con los potasios para que tenga asimilable ahí a nuestras plantas directos. El potasio, ¿no? Y también 100 kilogramos de nitrofosca especial 12-12-17. Bueno, ya este es un balance entre nitrógeno, fósforo y potasio. Y bueno, calcinit, realmente el nombre ahí se podrían confundir, pero es nitrato de calcio, pero cuando viene en una presentación de gránulos, se llama tropicote, ¿no? Pero es lo mismo, es nitrato de calcio. Sí, aquí va a cambiar un poco los nombres, como se les mencionaba. Igual, si ustedes quieren hacer esta aplicación, pueden imprimir tal vez esta página y llevarla con los productores que están con sus distribuidores y que les hagan una semejanza de estos productos. Es correcto. Bueno, pero el fosfonitrato pues es muy, muy conocido, sí, claro. El nitrato de potasio, el nitromag, ¿no? También pues les mencionamos al principio que tenemos varias noticias o varias sorpresas para todos ustedes. Y pues a los empresarios productores que tuvieron el acceso a nuestro curso Premium de Fusarium, que pues todavía está disponible, así que comenten aquí abajo Fusarium si quieren adquirirlo. Pero pues les vamos a dejar ir que tenemos preparado un nuevo curso para todos ustedes, que vamos a hablar sobre alguna plaga que es muy, 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 muy dañina para ciertos cultivos y que tal vez es un poco muy difícil de controlar ahora, vaya que ha hecho muchas resistencias a productos químicos, pero pues nosotros vamos a darles toda una estrategia para que ustedes puedan tener control sobre esta plaga, es mosquita blanca y trips, ¿verdad? Exactamente. El próximo curso premium de Agrifor, digo ya, es una gran sorpresa, será de mosca blanca y de trips, en el cual te daremos todo el esquema a manejar para controlarlo en cualquier cultivo, ¿no? En cualquier cultivo que se presente. Y bueno, regresando a la fertilización edáfica, a los 60, 65 días de suma importancia, 200 kilogramos por hectárea de Nitrofosca Perfect, que es un fertilizante de alta eficiencia que nos ayuda muchísimo a llenar nuestros bulbos. Les recomiendo, empresarios productores, por etapa fenológica, que lo hagan en estos días. O sea, pueden pasarse uno o dos días, pero no más. La verdad es que si no, no van a haber efectos contundentes, ¿no? Así es.
Y bueno, también pues saben que tenemos un curso sobre enfermedades de cebolla. Coméntenlo aquí abajo. Este curso que va a ser exclusivo para el curso, vaya curso premium para el grupo de cebolleros Agrifor. Si quieres pertenecer a este curso, pues coméntanos aquí abajo tu nombre con la palabra con su número de teléfono, por favor. Se me andaba pasando. ¿No quiere usted venir a dar el Me en vivo, licenciado? No confundes, manches, licenciado. me confundes. Cálmese, Bueno, por voy a repetirlo porque Alfredo, cálmate, por favor. me sentí presionado. Para los empresarios productores que quieran pertenecer a este grupo exclusivo de cebolleros, comenten aquí abajo su número de teléfono porque vamos a tener un curso sobre enfermedades y plagas en el cultivo de cebolla, pues que va a ser obviamente exclusivo para las personas que participen en este grupo. En este grupo. Pues bueno, empresarios productores, hasta ahí queda la presentación. Espero les haya servido, espero haya sido información de su agrado, espero que la puedan llevar a cabo y sin duda alguna, pues bueno, muy contento, ya un poco cansada la garganta, no me siento del todo bien. Y es preocupante para Y mí. pues ojalá que no haya que preocuparse, hasta mañana lo sabremos. Pero si no, pues aguardarnos a nuestra casa, hermano. Así es. Pues bueno, empresarios productores, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por comentar, coméntenos sus números de teléfono y nosotros estaremos, la ingeniero Dani, La la hija. Inge Laisha, la Inge Sally, que andan ahí contestando, comentando, les mandamos un fuerte abrazote, ¿no? Y bueno, pues yo, pues si ya me van a descontar de mis quincenas las Puta promociones que la que chingada, mandé en la mañana, ahí pues vas. vamos a repetirla para los que no nos habían visto. La promoción es el adquirir 1 kilogramo de Merlin y en automático obtienes el 50% de descuento en ácidos úmicos. Pues yo creo que es una Y pues promoción. yo pongo la otra A ver, a ver, a ver. con mi dinero, si es que, bueno, pues ya no te puedo dejar morir solo. En la compra de aminoácidos, pues el 50% en algas, Ay, güey, o ¿no? sea, 4 por 1, El casi, casi. 4 por 1, No es cabrón. Julio regalado, No, pero pues aquí estamos. pero aquí estamos pensando en su economía. Entonces, Coméntenla, si aprovechen, la quieren, coméntenla, porque mañana coméntenla. ya no va a estar y Sí, si sí, me sí, sí. van a descontar, pues de una Pues vez de una vez, que aprovéchenla. sea, que a mi hijo todavía ya no tengo para la leche, entonces. Sí, mándenos un mensaje a Messenger y les respetamos con todo Su gusto su promoción. promoción. ¿Cuál es esta? Al 5%. Ah, igual, que quieran ganar un 5% de descuento en la siguiente compra de paquetes de cebolla, solo tienen que enviarnos por Messenger una foto mostrando que siguen a Agrifor México en Facebook y, pues bueno, que compartan este video, fotos también de sus cultivos, sería buenísimo, empresarios productores. Pues vamos, Inge, vamos a Así es. descansar, que mañana hay que trabajar y, pues bueno, nuevamente mencionarles este gran logro que está teniendo Agrifor México. Ya estamos en Guatemala, empresarios productores de Sudamérica. Con todo gusto, ahí los van a poder A ver. atender. Vamos a poder hacer envíos a Belice todos Vamos a poder hacer envíos a Belice. ¿No quieres salir a dar A ver, que Sí, salga, que que salga, salga. sal, sal. Acércate para que te Ven, ven, conozcan. ven a saludar, ven a saludar. Es un poco tímido Es un como, poco pero tímido. sí va a salir, Es el que acércate. es el regañón. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Que nos lancen las licenciado. promociones Sí. porque. Sí, aquí el chicharito ya no llega. Ándale, Déjeme pásale, sentarme, pásale. ingeniero. Pásale, pásale. Tu cubrebocas, licenciado Arajo. Pásale, pásale, siéntese, hínquese. ¿Qué tal, empresarios productores? ¿Cómo están? Pues para recordar aquí a los Inges que todos los empresarios productores de Guatemala, pues ya tenemos un producto por allá y todos los países que están aledaños, pues vamos a poder estar haciendo envíos a Belice, a todos los países por allá, Guatemala, Colombia, El Salvador, que están cerquitas, pues vamos a poder llegar hasta allá con ustedes ahorita con esta primera subdistribución en Guatemala. Va que va, a través de Novagro. Perfecto. ¿Qué dice ¿Es tu número? correcto? Aquí Agrifor, Agrifor México, siempre. Fusarium. Fusarium. Va que va. Gracias, empresarios productores. Hasta luego, licenciado, gracias. Pues bueno, empresarios productores, nos despedimos de ustedes. Espero haya sido de gran ayuda para ustedes esta información técnica sobre productos Agrifor, pero pues también el modo de acción de cada uno de ellos, ¿no? Sí, además que sigan comentando todas sus dudas, todo lo que quieran saber, pues ya saben que con gusto los van a estar atendiendo. Ingenieros súper amables, lindas, que a ustedes les responden y les aclaran muchísimas dudas. El ingeniero Dani, Laisha, es la ingeniero Sally,
todo el equipo de marketing que está detrás de todo esto, que a veces solamente nosotros estamos aquí presentes, pero pues detrás de esta pantalla pues hay un equipo que nos echa muchísimo a la mano y que nos ha ayudado a crecer también. Es correcto. Y pues nosotros no vamos a contestar porque nosotros solo somos la sirvienta. Sí, soy. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. Un abrazo para todos. ¿Vamos? Sí, ya.